Desde anoche no encuentro a mi hijo Juan. Ayúdame a encontrarlo. Me dijeron que se fue con la gente mala. ¿Y a mí por qué me pregunta? Porque tú andas con ellos, Beto. Ayúdame a encontrar a mi Juan, por favor. No lo encuentro, a mi niño no lo encuentro. Desde anoche no sé nada de él. ¡Arriba, el rojo! Necesito permiso, señor. ¿Por qué? ¿Vas al baño o qué? Ve al baño, ahorita me... Perdón, mi hermano, que está enfermo. Está bien, ve a verla. En 2 horas nos vemos aquí, no se gana menos. No se puede en 2 horas, señor. Voy a ver muy lejos. Oh, chingada. Bueno, está bien, nos vemos aquí en un rato. 2 semanas, señor. ¿Qué? Está muy mal. Vamos, Pantera, te necesitamos aquí. Bueno, está bien, vete, pero que sea la última vez. Te hablo si te necesito antes. Si puedo, me regreso lo más pronto, señor. Está bien. ¿Quién ocupa dinero? No, ya no, con esto es suficiente. Ya me voy. Te hablo antes. Sí, señor. Mira, Beto, el dinero que tú y tu madre se han gastado, que han podido ahorrar, se lo deben al pueblo. Así que no podemos quedarles mal. De aquí nadie se va. Ya te fregaste. Estás en la nómina. Conocí a una muchacha muy guapa y quiere que me salga de chambear. No mames, cabrón. ¿Cómo te vas a salir? Sabes que si te sales te matan. Ya estás hasta el tronco, carnal. Y con tu permiso, mi Beto, porque te voy a poner una chinga. Ayuda a nuestro pueblo. Ya estamos hartos de toda esta situación. Padre mío, confío en ti. La gente ya no tiene que sufrir, y mucho menos estas madres. Por favor, Señor, ayúdame. Inocentes siguen matando, las cabezas siguen volando. El gobierno está asustado, los carteles siguen gripando. Los soldados no dan abasto, disparando a los sanguinarios. Al composazo las noticias, no respetan ni a las familias. Y la gente trabajadora ahora tiene que pagar cuotas.